Hola, bienvenidos a un nuevo video. Estoy haciendo este video porque muchas personas me han escrito, me han llamado y me han dicho, ¿verdad?, que empiece a subir videos, que extrañan ver a mi bebé, que extrañan nuestros videos. Entonces, por eso estoy haciendo este video y también porque hay personas que han estado preguntando también, comentando. Que si ya me fui, que dónde estoy, que dónde está mi bebé. Hola, papi. Que dónde estamos con mi bebé, porque la otra vez que mi cuñada, Dairy Chiqui, más conocida como Chiqui, ¿verdad?, hizo transmisión, entonces ahí estaba mi nene. Él estaba allá, como se lo llevan para allá y lo traen, y así se mantiene el nene allá y aquí. Entonces allá estaba, yo estaba aquí en la casa. Por eso no salí. Entonces estaban preguntando que si había dejado a mi bebé. No, eso nunca. Yo no quiero dejar a mi bebé. Y también me quería ir con él, pero Wilder no estuvo de acuerdo. Como teníamos que estar los dos de acuerdo, ¿verdad? Porque él es el papá y igual yo dije que no le iba a negar el derecho de que esté con mi hijo, de que pase tiempo con mi hijo, ¿verdad? Con nuestro hijo más que todo, ¿verdad? Entonces nos pusimos de acuerdo y llegamos a un acuerdo de que mejor él me dijo que siga aquí, porque como saben, ¿verdad? Él no quiere y entonces él está haciendo una casa y dice que es para su hijo, que es para el nene. Entonces me dijo que no me fuera lejos porque él no quiere que el nene se vaya lejos y no quiere estar lejos del nene. Entonces me dijo que nos quedáramos, que él quiere pasar tiempo con el nene y que él ya el nene ya tiene 5 meses, ¿verdad? Ya va para los 6. Entonces él ya se acostumbró, ya se encariñó más con el nene. Entonces llegamos a un acuerdo que sí vamos a seguir aquí, vamos a seguir juntos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a seguir con el nene y ahí poco a poco tiene que pasar todo este problema, ¿verdad? Entonces aquí estamos con el nene para las personas que lo querían ver. Entonces aquí está y también. Ahí gracias a todas las personas, ¿verdad?, que han opinado sobre todo esto, que han dado sus opiniones, sus consejos, muchas gracias. Y a las personas que ahí están en contra de mí y todo eso, igual, muchas gracias, saludos y bendiciones para todas, ¿verdad? Cada quien es libre de opinar lo que quiera, ¿verdad? Entonces, si aceptan buenos y malos comentarios. Gracias ahí siempre por estar al pendiente de los videos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y como les digo, y como me han dicho muchas personas también, que cada quien piensa diferente y da consejos y opina, dice cosas que quiera decir, ¿verdad? Entonces, ya depende de Wilder y de mí. Más que todo, solo de nosotras dos, ¿verdad? Si tomamos los consejos o las opiniones de la gente o nosotros somos los únicos que debemos tomar la decisión que pensamos que está bien o la que está bien, ¿verdad? Siempre y cuando pensando en este bebé, pensando en él, ¿verdad? Para que él esté bien, pues gracias a Dios, a pesar de todo, él está bien, está muy bien, muy sanito, miren. Está bien, bien sano, bien fuerte y ahí anda molestando. Entonces, todo es por el bienestar del bebé, ¿verdad? Porque como dice Wilder, si te va lejos en eso, Dios no lo quiera, se enferma, tú no vas a tener en qué salir, yo no puedo ir rápido, no puedo llegar luego, no puedo hacer nada desde aquí. Entonces, porque yo pensaba irme para Tecpan. Para allá me quería ir porque como allá está mi mamá, entonces ella es, o sea, uno, ¿verdad? Después de tantas cosas, uno siempre quiere estar con su mamá, pero bueno, no se va a poder. Sí la vamos a ir a visitar, pero más después, ¿verdad? Porque
con todo esto del virus, entonces no se puede salir, cuesta. Y más después, primero Dios, al pasar todo esto, vamos a ir a visitarla. Y ella también nos va a poder venir a visitar. Pues eso era lo que les quería comentar, ¿verdad? Que para las personas que en verdad nos tienen aprecio, a mi bebé, a mí, cariño, y siempre dicen que se preocupan por nosotros, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por ese aprecio, por ese cariño, por preocuparse por nosotros. Y como les digo, gracias a Dios estamos bien, bien. Ahí el nene está muy bien. Decían que lo extrañaban, entonces por acá les voy a dejar este video para que vean a este bebé hermoso. Hola, diga papi. Hola, hola. Mire para allá. Hola, 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 hola. Él siempre anda solo risa y risa, entonces por eso les quería hacer este video y tal vez más después vamos a continuar ahí haciendo más videos, ¿verdad? Porque hay muchas personas que sí nos tienen aprecio, cariño y dijeron que me iban a apoyar también si abría otro canal. Estaban preguntándome muchas personas si iban a subir videos en este mismo canal, pero como Wilder dijo, ¿verdad? Que sí me iba a devolver el canal, pero más después dijo él, entonces ya me lo devolvió, ya me lo devolvió, entonces por eso estoy grabando este video para hacerles saber, ¿verdad? Que estoy bien. Y como les dije, para las personas que se preocupan por nosotros, que nos tienen aprecio y cariño, hacerles saber y para que vean que sí estamos bien, que sí estamos bien, por eso estoy haciendo este video. Y para las personas que querían que me fuera de aquí, que estaban peor que Wilder, pero ni él no me ha echado de aquí. Otras personas sí, que vete de la casa, que vete, que vete, que échale, le decía a Wilder, pero como les dije, ¿verdad? Cada quien es libre de decir lo que quieran. Solo Wilder y yo tenemos que tomar la decisión, entonces hemos llegado a esa conclusión de que no nos podemos separar así nada más porque por el nene, ¿verdad? Porque los dos queremos estar con él. Porque yo no sería capaz, porque él me estaba diciendo, si quieres irte, entonces, si estás necia que te vas y que te vas, entonces déjame al nene. ¿Cómo yo voy a dejar a mi hijo? No, para nada, yo jamás lo dejaría. Yo no lo dejaría, ¿verdad, papi? ¿Usted quiere estar con su mami? Hola, diga, hola, hola. Entonces yo no, tampoco así, ¿verdad? Entonces me dice, ya ves, me dice. Tú no lo quieres dejar, pero si sí te lo quieres llevar, me quieres apartar de Hermes. Entonces, es verdad, le dije yo. Sí, es verdad, le dije yo. Se siente feo, ¿verdad? Le dije yo. Ah, sí, dice él, ya ves, eso es para. Solo para que te pongas a pensar en mí, dice él. Si tú te lo llevas, ¿qué voy a hacer yo? Me dice. Yo me voy a quedar triste por él y todo eso, me dice. Yo cada vez que vengo, lo vengo a ver y yo sé que él está aquí, que está bien, que no está enfermo y todo, me dijo. Y si te lo llevas, yo no voy a saber cómo va a estar él, no lo voy a estar viendo todos los días, dice él. Entonces, ya ves, lo mismo pasaría si me lo dejas y te vas, dice. Entonces, mejor quédate aquí, yo no te estoy echando de la casa, a mí no me molesta ni nada que estés aquí, dice él. Entonces, sigamos aquí, dice él, porque en todo caso, si tú ya no quieres estar aquí, el que se iría mejor sería yo, dice él, para que mi hijo siga bien, que esté bien aquí. Él aquí tiene todo. Él ya está acostumbrado aquí también, ¿verdad? Y con mis suegros, ¿verdad? Y mis cuñadas, porque cada rato lo viene a traer una, se lo lleva y lo viene a traer otra y lo viene a dejar y así. Entonces, también por el clima, dice él que ya está acostumbrado el bebé aquí. En cambio, ya hace mucho frío, entonces se podría enfermar. Porque así pasó la otra vez que fui a visitar a mi mamá. Se empezó a enfermar. Se le tapaba la naricita y como él solo pecho toma, entonces se le tapaba la nariz y cuando mamaba se ponía a llorar. Entonces hay que pensar en muchas cosas, dice él. Y estuvimos platicando ahí, la verdad, estuvimos platicando y todo. Y hemos llegado a esa conclusión que vamos a seguir aquí.
Vamos a seguir juntos aquí con él, ¿verdad? Para que así los dos podamos disfrutar esta etapa de nuestro hijo, así como va creciendo, qué cosas va descubriendo él y todo eso, porque por lo menos ahorita él en su araña ya camina, entonces los dos miramos todo eso. Y otra cosa, que él está saliendo su dientecito. Y todo esto, la verdad, es muy bonito. Entonces, los dos queremos vivir esa experiencia como es nuestro primer hijo. Entonces, por eso queremos vivir nuestra experiencia así juntos. Y como le digo yo, sí, es bonito que nuestro hijo crezca con sus padres y que no crezca ni lejos de su papá, ni lejos de su mamá. Todo es muy bonito, así le digo yo. Entonces, por él y por el bienestar de nosotros también, ¿verdad? Vamos a seguir juntos y vamos a seguir aquí. No nos vamos a ir. Eso era lo que yo pensaba, en irme, pero como les digo, hemos llegado a un acuerdo con Wilder y todo. Hemos tratado de estar bien por nuestro hijo, ¿verdad? Entonces, por eso no me he ido y no me voy a ir. Como les dije, hay personas que me estaban echando de aquí. Como que si ellos me estuvieran manteniendo, ¿verdad? Como que si ellos, como que si fuera su casa más que todo, ¿verdad? Entonces, pero no, Wilder no quiso que nos fuéramos, entonces aquí seguimos con él y aquí seguiremos. Entonces voy a dejar este video por acá, espero que las personas que nos aprecian estén ya más tranquilas, ¿verdad? Ya de vernos, que sí estamos bien. Pues, y para las personas que querían que me fuera, lamentablemente lo siento mucho por ustedes, pero seguimos aquí. Saludos y bendiciones para todas esas personas, para las que nos tienen cariño, aprecio, para los que nos apoyan y para las que no también, porque siempre ahí se les agradece que sigan viendo nuestros videos. Entonces, saludos y bendiciones para cada uno y nos vemos hasta la próxima. Adiós, diga papi, mire para allá. Papito, mire allá bien. Adiós, adiós.